Estamos en otro sector del Museo de la Ciudad, en el sector de archivos, y aprovechamos para irnos a dialogar con Luciano Juncos, de la Secretaría de Educación y Cultura, y a cargo de la Casa del Bicentenario y del Museo de la Ciudad en lo que respecta a educación. Bueno, sí, como nosotros venimos trabajando ya desde hace un tiempo, yo ingreso a la Secretaría de Cultura en la actualidad hace 3 años y medio en lo que es Casa del Bicentenario. Desde ahí en adelante comenzamos a trabajar en equipo con Mercedes en distintos proyectos que tienen que ver, como vos bien decís, con la educación. Y esos proyectos se vieron un poco trastocados en la puesta a punto, ¿no es cierto? En el momento en el cual el museo comienza a tener sus refacciones. Pero, no obstante, nosotros con los proyectos seguimos adelante porque, bueno, como vos bien planteás, si bien el trabajo en la Secretaría de Cultura y Educación siempre ha sido bastante coordinado entre la parte de cultura y la parte de educación, yo decido poner el acento mucho más en la educación de lo que se venía realizando. Esto no es que no se haya realizado, sino que decido poner más el eje ahí, básicamente por un criterio personal, en el cual considero que el acontecimiento es muy importante. El acontecimiento lo podemos definir como cualquier hecho cultural, pero lo que transforma el desarrollo social es la educación. Entonces nosotros, en conjunto con Mercedes, hemos decidido llevar adelante una serie de actividades educativas de cara, sobre todo, a las instituciones escolares, pudiendo aportar un poco a esta transformación cultural y social que nosotros creemos que es totalmente pertinente para los momentos que vivimos. Bien, ¿cómo surge el momento de llamar a puertas para decir, bueno, necesitamos un recurso? Porque eso me imagino que has trabajado mucho detrás de todo. Sí, bueno, los que trabajaron mucho más que yo, sí, lo que hubo después de parte mía fue un seguimiento. En este caso fue Mercedes y Leandro Ruiz Díaz, que fueron los primeros que comenzaron a gestionar los recursos ante provincia para que puedan llegar. Y lo que hice yo posteriormente fue continuar con las gestiones necesarias para poder, digamos, traer un poco más de dinero o gestionar en realidad los trabajos más bien que se estaban haciendo acá y coordinar o ayudar a coordinar para que esto culmine. Los seguimientos son importantísimos como el pedido, ¿no? Porque vos viste cómo es esto, más tal cual. Estamos hablando de estatal. Es que incluso también hubo una decisión por parte del municipio muy fuerte, porque el aporte fue más o menos igual entre lo que es provincia y lo que es municipio. Estamos hablando de una inversión de 1.700.000 pesos, para lo cual provincia aporta 1.000.000. Entonces, bueno, desde ahí en adelante fue ver en conjunto con el área contable cómo se podían mantener los trabajos con el aporte de dinero que venía por parte de municipalidad en un periodo de crisis del país muy importante. Luciano, me decías que tu trabajo se enfocó más en lo educativo. Contame qué tipo de talleres, qué tipo de programas se manejan desde Casa del Bicentenario. Bueno, para poder, digamos, ejemplificar lo que te estoy diciendo con respecto al museo, tiene que ver con un proyecto que elaboramos para Territorio de Encuentro, que en su momento, bueno, también lo han podido ver seguramente, que tenía que ver con una serie de exposiciones, con la historia de Carcarañá. Ese proyecto tenía, digamos, fue en realidad presentado para en un primer momento para poder hacer estos banners que recorren un poco la historia de Carcarañá y también con la posibilidad de hacer un libro. En su momento no llegamos por cuestiones económicas y de tiempo a realizar el libro, y en esta segunda oportunidad ya estaríamos terminando con esta propuesta del libro, sobre todo para primarias. Esto es una parte, y estoy comentando el proyecto más ambicioso que hemos elaborado con Mercedes. Pero luego el museo también da mucho asesoramiento en cuanto a lo que es investigación. Luego, una vez que el museo ahora reabrió sus puertas, han vuelto algunos de los talleres que se dictaban. En este caso ya está el taller de literatura y el taller el coral, ya otra vez formando parte del museo. Pero bueno, como vos bien decís, no solamente es el museo, sino también Casa del Bicentenario. Entre ambas edificios estamos dando una asistencia o educación en realidad a más de 300 personas. Bueno, y nosotros hemos decidido de alguna manera ponerle el acento en la educación, como te decía antes, porque consideramos que eso es parte, o a través de la educación podemos transformar la realidad social. Seguimos en el Museo de la Ciudad, seguimos en Para No Olvidar, este antiquísimo edificio
que se abrió o reabrió hace pocos días. Bueno, llegamos aquí para mostrarles y traerles recuerdos. Por eso nos vamos a cuando este lugar cumplió 20 años. Compartimos parte de la fiesta y de las entrevistas. Mi visión hoy en retrospectiva es solamente de alegría, porque yo creo que a pesar de las circunstancias es la alegría creadora lo que hace llevar adelante sueños y proyectos como este. Y es la gente del común que siempre nos acompañó, que nos abrió sus casas, que nos dio sus objetos, que nos dio sus testimonios, que nos ayudó a llevar adelante el sueño. Y era eso solamente, era energía, por ahí improvisación, solamente ganas, fuerza y el objetivo que no nos deteníamos ante nada y eso es la realidad. Y comenzamos a armar grupos y a reunirnos y a hacer talleres Victoria local en la vecinal San Martín cuando las calles eran de tierra y el piso de la vecinal era de tierra y no importaba, era enero, hacía calor. Y nos reuníamos y charlábamos sobre nuestra historia, escuchábamos a nuestros viejos y teníamos un grupo de jóvenes como Leandro y otros tantos que se fascinaron de las historias de esta ciudad. Hoy sentimos también una imperiosa necesidad de volver a la semilla. Como ella bien decía, el tema de trabajar sobre los barrios, la historia de los barrios, que hacen un solo Carcarañá, nosotros hoy también lo consideramos fundamental. Y esta muestra Territorio de Encuentros nos permite volver a retrabajar aquello que hicieron aquellas primeras comisiones, aquellos primeros grupos de trabajo del Museo de la Ciudad. Para nosotros trabajar sobre nuestra identidad es casi el nudo central de nuestro presente y de nuestro futuro. Es por eso que vos recordabas que yo hacía hincapié cuando inició el Consejo Deliberante este año en su primera sesión. Porque quienes queremos proyectar un Carcarañá de progreso, inclusivo, equitativo, tenemos que conocer primero cuáles fueron nuestros orígenes, cuáles fueron aquellas cuestiones que nos fueron formando en los ciudadanos que hoy hacen el Carcarañá de este presente y en eso poder pararnos para proyectar el futuro. Se arrancó mucho desde Biblioteca Pizurno con el archivo, que veníamos con un ritmo bastante tranquilo hasta que llegó Memé. Y bueno, ahí empezamos a acelerar en los tiempos y el trabajo, porque empezaron las muestras y empezó de un poco a trabajarse todo ese material que hasta el momento era solamente ilustrativo, podemos decir, de la historia de Carcarañá y empezó a cobrar vida a través de unas primeras muestras en biblioteca, luego, como decía Memé, en vecinal San Martín, a plantearlo la posibilidad de tener un lugar en la estación del ferrocarril, las reuniones donde ya nos juntábamos los que éramos el grupo joven con el grupo adulto, que muchos eran miembros de la vecinal Barrio General San Martín, y se dio esa comunión de objetivos, porque en realidad todos queríamos conocer un poco más de nuestra historia. A mí me tocó un poquito ser el nexo, ese punto de inflexión entre el pasado y el futuro, y bueno, tuve la gran suerte de coordinar esos talleres de historia local, de ir paso a paso, de ir pergeñando esta historia que hoy realmente es una realidad. Bueno, yo ya estoy como para momia, digamos, para una vitrina, pero en el mientras tanto me siento muy contenta, pero más contenta por mí, que sería autorreferencial y no tiene sentido, estoy contenta por la ciudad de Carcarañá, por nuestra comunidad, que pudo mantener durante estos 20 años esta hermosa realidad que es hoy. A pesar de los inconvenientes, de las goteras, de las galerías que se nos caían, de todos los impedimentos que fueron muchos, pero más fueron las cosas positivas. Para nosotros estos 20 años son verdaderamente un quiebre en cuanto al compromiso que tenemos que dar desde la gestión municipal con respecto a la historia y no solamente de nuestra ciudad, sino a la gente que hicieron esa historia, a las personas, a los ciudadanos. Tenemos que rescatarlos, tenemos que tenerlos presentes porque muchos de ellos dejaron huellas imborrables que nos permiten hoy seguir a través de nuestros propios pasos de ese camino marcado. La propuesta que surgió desde esta asociación fue justamente el Museo de la Vida Cotidiana, el Museo de la Memoria, digamos, activa de los ciudadanos carcarañenses, y por tal razón un museo muy vivo, continuamente cambiante, con sus muestras y su diversidad, digamos, que es lo que más tenemos en Carcarañá y que seguimos apuntando.